presentar, vamos a presentar a un artista, un actor. De primera. Realmente. Un actor que tiene una gran trayectoria, pero creo que lo ideal es que ustedes lo vean y el reportaje, ¿sabéis quién se lo hizo? Sí, Rafael Granado. Bueno, él es Pepe Soriano. ¿Lo vemos, Nelly? Lo vemos, con mucho gusto. Bueno, Pepe, lo primero que tengo que decirte es muchas gracias por esta charla para ¿A dónde vamos, TV? A usted. Estoy muy contento. Porque que permiten la difusión de la palabra de uno, que no siempre es acertada, pero bueno, es la palabra de, en todo caso, de alguna gente emergente, de gente emergente, es la palabra. Me parece bien lo que decís. Mira, yo venía pensando esto. A veces es bueno mirar hacia atrás y recordar títulos claves de la carrera de uno, porque permite valorar más, dimensionar más el peso de un actor. Y yo estaba pensando en algunos títulos que me los planteé aquí en este Río de Memoria, como La Patagonia Rebelde, La Nona, Asesinato en el Senado de la Nación, Gris de Ausencia. Cuando vos recorres mentalmente esos títulos, ¿qué siguen significando para vos? Hay momentos en que me parece que nunca había hecho esas cosas. Hay momentos en que me surge toda la alegría y el orgullo de haberlas hecho. Y además, porque todo ese material corresponde a un tiempo que era otro tiempo, que con relación al tiempo que estamos transcurriendo, no es mejor o peor, es diferente. Yo lo que yo recuerdo es que teníamos un pensamiento de unidad en el país, que pensábamos, muchos de nosotros, trabajábamos y al mismo tiempo pensábamos que esto lo estábamos haciendo en el lugar que nos había tocado vivir, pero que terminó siendo elegido, el argentino. Después yo, el camino me llevó a España, pero fíjate vos, en los años que estuve allá, y agradecido profundamente, porque puedo dar nombres maravillosos del mundo del espectáculo, decir cuánto lo quise y cuánto me quiso Fernando Fernán Gómez, a esta distancia de Argentina y España, o Paco Rabal, o Antonio Mercero, que fue mi primer director, que era un tipo encantador, maravilloso, José Luis Garci, con quien trabajé. Nombres de mucho peso. De mucho peso. Y bueno, fueron, y no puedo olvidarme de la primera gran recepción mía en España. Yo iba a un país que no conocía y que nadie me conocía, ¿eh? Y el primer personaje que apareció a recibirme con todo amor fue Alterio y su mujer, Tita Alterio y Héctor Alterio, que fueron de una generosidad impresionante. Ojalá pudieran recibir esta palabra en este momento para agradecerles que en aquel momento fueron unos anfitriones maravillosos. Yo con Héctor me encontré también en España, tuvimos una charla muy linda, un reportaje muy lindo, y tengo el mejor de los recuerdos, sí, como persona y como actor. Además, una gran persona, sí, y un gran actor. Sí, sí, sí. Porque sí, son esas gentes. Lo mismo me pasó porque estaba en España con Miguel Ángel Solá. Ah, sí. Miguelito, sí. Estado en España unos años, es un actor fenomenal, sí, fenomenal. Correcto, ¿no? Tal cual. Sí, 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 sí. Ahora está en la Argentina, sí. Infelizmente en este momento lo tenemos con nosotros. Está haciendo Doble o Nada. Sí, cierto. Efectivamente, con su mujer, sí. Que es una muy buena actriz, sí, también, sí. Aparte que es muy bonita. Sí. Porque todo el mundo dice, sí. Yo digo que además es muy bonita, pero es buena actriz. Sí, sí. De gente que hemos recuperado. A mí eso me da alegría porque de alguna manera la gente que recuperamos viene para ocupar el lugar de grandes actores que hemos perdido. Sí,
verdad. Yo cuando pienso, en primer lugar, en Alfredo Alcón, con quien he trabajado felizmente, en televisión hicimos Hamlet, en el año 64. Y en cine hemos hecho 2 o 3 películas. Y una relación afectiva y respetuosa que yo conservo, me parece una maravilla. Como también siento mucho la pérdida del compañero como Ernesto Bianco, que era un actor también extraordinario, María Rosa Gallo, Inda Ledesma. Estoy hablando de nombres mayores. Nombres mayores, sí. Pero mayores a través del tiempo, me parece a mí. No es mayores circunstanciales. Lo que uno puede ser un gran actor en una circunstancia, 5 años, 3 años, no. Estos eran la gran referencia del teatro argentino. Si hoy tuviera yo que hablar nuevamente con Genebrana, Genebrana está al frente del teatro Shakespeareano en Inglaterra, donde se presentan 5.000 aspirantes por año y entran 100, quedan 4.900 afuera. Y digo que actores no dan, claro, Lorenzo Olivier, que es un nombre común para nombrarlo, John Wilwood, ¿no? Y de repente pienso, nosotros teníamos a Ernesto Bianco, nosotros teníamos a Alfredo Alcón, nosotros teníamos esos actores, ¿no? Que eran maravillosos. Y después otros actores eminentes con nombres, sobre todo en el cine. El cine es un medio mecánico que le permite al actor ser mejor. El teatro tiene un riesgo terrible, es caminar en la cuerda floja. Te caes, se acabó la obra. El cine da la posibilidad de hacer tomas. A mí me contaban que cuando hicieron Butch Cassidy, la última toma la hicieron con 14 cámaras. 14 cambios, no había manera de equivocarse, aunque fuera fotograma por fotograma, ellos dos iban a estar brillando. Bueno, yo recupero un tiempo de teatro maravilloso y de gente que me antecedió, ni hablar. Pepe, y no te caliento la oreja al decirte esto, entre esos grandes nombres que mencionaste está el tuyo. No sé, a mí me cuesta mucho, por supuesto que tengo vanidad como el chino, no sería actor, pero a esta altura ya me cuesta, he adquirido, esto es verdad, he adquirido una suerte de modestia, así es la palabra, donde la tarea ya está cumplida. Cuando uno dice, bueno, ¿qué le falta hacer? Mire, la verdad, lo que me falta hacer el país no me lo puede dar. Porque voy a tomar una frase de Lawrence Olivier. Esto mismo le preguntaron a él. Y él dijo, ya esto que hago es lo último, porque Inglaterra me pone un techo. Yo quisiera hacer una gran obra, como cierre de una historia de vida, porque ya me estoy acercando a los 90 años. Entonces, me gustaría cerrar con una gran obra. El país no me puede dar eso hoy en día, porque las grandes obras, la última gran obra que yo hice, y la hice en España, en el Teatro María Guerrero, que dirigía Luis Pascual, hice Frank Quinto de Turreman, dirigido por Turreman, y un director español, que era un actor estupendo, catalán, una comedia musical dramática al estilo Brecht, hice el protagonista, y el gran chiste era que la platea se preguntaba de dónde era este actor. Evidentemente era español, ahí no había duda, yo pasaba por español totalmente, pero ¿de dónde lo sacaron? Porque no lo conocemos. Y así fue. Esa fue mi gran última obra. Éramos 18 actores, 12 músicos y un coro.
ahora la situación en nuestro país al menos sí se ha revertido completamente, porque hay una tendencia a que los elencos no superen los dos o tres personajes. No se puede, no lo puede el empresario. Sin ir más lejos, el padre que vos estuviste sí haciendo hace poco, no sé si hoy la podría volver a hacer. No sé, yo sé, tengo una relación afectiva muy profunda, muy fuerte, histórica, con Carlitos Rottenberg. Sí. Del resto puedo decir, son buenos empresarios. Carlitos es amigo. Y yo sé que los riesgos que corre si toma una obra con 8 o 9 personajes. Sí. Ya con 8 o 9, cuando enciende la luz, ya perdió plata. Sí. ¿Cuánto habría que cobrar la entrada? Por eso, yo digo, aprovecho para agradecerle, parece que fuera que no correspondiera que dijera esto, pero tengo que decirlo, que hay que agradecerle a los empresarios que han hecho ahora El Violinista, ah, y sí a los empresarios que han hecho Sunset Boulevard, sí, porque le digo a la gente que nos está viendo y escuchando, es un costo que difícilmente, pero muy difícil que se pueda recuperar en la temporada. Tener 12 músicos, 14, 16 músicos, es inimaginable hoy en la Argentina. Y 18 actores, cantantes, arriba del escenario, bueno. Es para Inglaterra, Estados Unidos. Claro, Estados Unidos tiene una ventaja, porque uno dice, bueno, ¿cómo la hacen allá? No hacen en Broadway ese teatro que uno ve, que yo he visto, que hemos visto mucho, porque la gente vaya mucho al teatro. Tienen 30 millones de turistas en Nueva York. 30 millones que sacan la entrada meses antes en su país para tener lugar en ver Sunset Boulevard o El Violinista o lo que fuere. Eso la Argentina no lo tiene. Nosotros somos, voy a decir una frase que no es mía, es de Moria. Moria dice frases por momentos de una gran inteligencia. Un día dijo, somos de cabotaje. Y sí, de alguna manera somos de cabotaje, porque nuestro público es de consumo interno. Es el público nuestro, que se mueve un poco de capitales a capitales, o de la capital mismo, pero ya no en la cantidad. Primero porque la aparición de los medios mecánicos de alguna manera le robó al teatro una cantidad de público. Sí, sí. El cine y la televisión. Y por otro lado, yo cuando voy todos los días, yo no tengo auto, tomo un taxi, hago, me hablan, la gente no tiene para pagar una entrada. Una entrada son 250 pesos, 300 pesos. Los dos teatros oficiales son los que cobran más acomodado. Son 100 pesos, 120 pesos. Sí, algo así. Algo así. Eso les permite que la gente vaya y me parece muy bien. Sí. Pero esto habría que multiplicarlo, no digo al infinito, pero ¿qué voy a pedir si los conflictos son otros? De más apremio, de más necesidad y tal vez más legítimos que los nuestros, o tan legítimos como uno los quiere, ¿no? Si las circunstancias lo permitieran, desde un punto de vista ideal, si tuvieras que elegir una pieza para tu despedida profesional, ¿tenés algún nombre que te dé vueltas en la cabeza? Una pieza que seguramente me gustaría mucho hacer sería el Bourgeois de Molière, Burgués Gentilhombre. Sí. Que es una obra que a lo mejor en Buenos Aires tiene un escalón menos que una obra shakespeariana, pero creo que me resultaría con más suerte que una obra shakespeariana, cosa que es posible. Es más, yo planteé los otros días en una reunión de esta maravillosa institución que todavía me toca presidir, Isagay, la necesidad, cuando haya oportunidad y lo más rápido posible, que nunca es mañana, hoy en la Argentina, es traer uno o dos grandes maestros
instalarlos un tiempo y ver del 1 al 10 en qué lugar estamos. No se trata de decir que somos maravillosos ni de que somos un desastre, sino en relación a cómo se mueve el mundo en el teatro, ver cómo estamos creativamente y en capacidad actoral y de directores, escenógrafos y demás, con relación a otros países. Por supuesto que esto es discutible y alguien me dirá, pero si tenemos actores maravillosos, sí, yo acepto todo esto. No es para ofender ni ofenderme. A mí me gustaría que Bob Wilson viniera a la Argentina, estuviera un tiempo y nos pudiera medir y decir, bueno, les falta esto, acá está muy bien, esto otro acá, un toquecito acá, esto acá. Esto es una tarea que nos debemos. Porque además cuando viene, y hace tiempo que no vienen compañías extranjeras, cuando viene alguna compañía extranjera es para ir a aplaudirla y quedarse con eso. Sería de desear que pudiéramos tener maestros e intercambios. Ahora mismo acá en Salón, mira, que es un grano de arena en este mundo, ya estamos dando becas locales y tenemos la intención de dar becas para el exterior también. Eso es muy bueno. Es una intención. Te pregunto, o mejor dicho te pido, ya que mencionaste de nuevo a Zagani, para los que no sepan bien qué es esa entidad, cómo funciona y cuáles son sus fines, explícanos todo eso de Zagani. Es la anteúltima sociedad de gestión creada en el país, Argentores, es los autores Sadaic, que son los compositores, Aadi, que son los ejecutantes, Dak, que son los directores de cine, y Sarai. Estas son las sociedades existentes. Y en estos días me dio mucha alegría leer que estaban tratando de conformar también una entidad de gestión de los escenógrafos. Ah, qué bien. Y me parece muy bien. Nosotros representamos los intereses en la gestión, el derecho intelectual de actores, de doblaje, que tienen otro nombre en realidad, porque antes decíamos dobladores, no es correcta la palabra, está más jerarquizada, y bailarines, con las con los compartimentos que a cada uno le corresponde, obviamente, porque ya está estatutos. Y esto está siempre bajo la vigilancia del gobierno, de las autoridades competentes. No es un boliche. Ahí está. ¿Cuántos años hace que existe Sagay? Sagay es la, junto con DAC, que son los directores del cine, es la entidad más nueva. Nosotros tenemos 12 años. Desde el día, no es poco. No, pero Argentores tiene 100 años. Sadaic también. Son entidades centenarias. Nosotros en 12 años hemos logrado, yo te voy a alcanzar el anuario de lo que hemos hecho en el 2017, y además, por ejemplo, nosotros hacemos cosas tales como, tenemos 23 cursos al año, gratuitos para los socios, foniatría, expresión corporal, idioma, todo se da gratuito para los compañeros. Tenemos 5.700 y tantos asociados. Ayudamos en la medida de lo posible la obra social de nuestro gremio, que no está pasando el mejor momento porque las fuentes de trabajo son escasas. Esta es la realidad. Ahora estamos haciendo Sagay Federal. Nosotros no somos un criterio de concepto unitario. Queremos federalizar nuestra entidad. Estamos viajando, mis compañeros, a las provincias para tomar contacto con los actores de ese lugar y establecer cuáles son las necesidades, cómo hay que manejar, trasladar un poco la organización a las provincias. Cosa que los compañeros
actores de las provincias merecen el mismo trato que un actor que está en Buenos Aires, ¿por qué no? Un actor que vive en Tucumán no es diferente de un actor que está en Buenos Aires. Lo hacen vivir diferente, es otra cosa. Es cierto, pero digamos, es cierto. Esencialmente es un actor con su posibilidad expresiva al 100%. Entonces, esa es la tarea de Sagar. Nosotros hacemos, primero hacíamos, comenzamos haciendo un reparto de lo que se cobra de los emisores, porque nosotros no le cobramos a los productores. Los productores le pagan la operación del actor a la Asociación Argentina de Actores, que es como la madre de toda esta historia. Y nosotros cobramos a los canales, a los hoteles, a los lugares donde hay un televisor. Nosotros cobramos. Y eso se empezó a repartir una vez por año. Hoy se reparte trimestralmente. Hemos terminado, después de largas gestiones y muy duras, donde hemos sufrido también en lo personal muchas descalificaciones acá, en Argentina, hemos firmado al final con España, con Chile, con Uruguay, con Perú, con México, con Colombia, con Brasil, y con Estados Unidos. Estamos muy adelantados en los arreglos con Estados Unidos. Nos faltan arreglar en forma más directa en este momento Inglaterra y Francia y los países de Europa Central y Medio Oriente. Y hay actores, viene a cuento, que dicen, ¿por qué Israel no me paga si mis películas van allá? Es verdad, es un gran consumidor Israel de películas argentinas, pero no tienen ley. ¿Y quién recoge el dinero si no hay una ley? Nosotros tenemos una ley, claro. No existimos porque nos juntamos cinco y dijimos vamos, no. Hay una ley, y la ley de la sociedad de gestión. Entonces el día que Israel tenga la ley, pues cobraremos como corresponde, en el intercambio. Sí. Pero no tiene ley, como no tiene Venezuela. ¿Por qué? Porque no querían, las autoridades no se negaron, porque hemos insistido en tener en su momento y no querían. Bueno, no los actores, las autoridades del país. O sea, y es un gran déficit no tener esa. Exactamente. Sin ninguna duda. Sí. En algún momento supongo que entrarán los países que faltan. Para beneficio de los actores compañeros, y bueno, es mucha la gestión que tenemos, muy grande, atendiendo necesidades de nacimiento, de parto, de eso, aparte de nuestra obra social de actores, damos subsidios también, contemplamos la situación que muchos compañeros están atravesando. En estos días tenemos un compañero en condiciones muy dificultosas y hemos tomado una intervención posible en este hecho. ¿Se puede saber quién es el Pepe? ¿Eh? El compañero, si se puede saber quién es. Es un compañero que es socio, Fasán. Bueno, intentaremos ir adelante con todo lo que podamos, por supuesto, porque nunca se trata de dinero, se trata de la vida. Y frente a la vida, el dinero carece de sentido. Se necesita para que la vida siga. Pepe, apartándote un poquito del tema de Sagarí, retomaste el Loro Calabrés. Sí. Es un espectáculo que lo venís haciendo hace muchos años. Ahora el título se modificó un poco, el Loro sigue contando. Pero ahora se modifica otra vez. ¿Cómo se va a llamar? Toma otro vuelo el Loro Calabrés. ¿Es un refugio para vos hacer el Loro Calabrés? Sí. El Loro Calabrés me ha servido a mí para decir que no muchas veces. Y esos no, para mí han sido valiosos. Y voy a dar un dato nada más, real.
Un día, un empresario muy grande que se llamó Alejandro Romay, y con el cual mantuve una relación muchos años, trabajé para él y tenía una discusión casi familiar, afectiva. Un día me llamó para hacer una novela de esas largas que había escrito un tipo que era amigo personal mío, que era Abel Santa Cruz. Tanto que pasábamos vacaciones juntos. Pero yo siempre decía, no soy rico. Entonces me dijo, tenés para hacer esta novela, y yo le dije, no me lo voy a hacer. Me dijo, pero mirá que los compañeros que tenés, los compañeros, primera figura, que no lo voy a hacer, porque no me interesa. Y me dijo, yo te voy a dar una buena razón para que te interese. Agarró un portafolio, lo abrió y había $18,000. Yo le dije, si vos crees que eso es el argumento para convencerme, te digo que no. Y creo que eso también fue parte del afecto y el respeto que hasta el final me tuvo. Esto es verdad. Y yo volví a mi casa y le dije a mis hijos, a mi mujer, que acabo de rechazar esto, que sería para comer mejor, que sería para vestirse mejor, que sería no sé para qué cosa, porque es tanto lo que amo lo que hago, que no lo quiero canjear por un traje, ni por un par de zapatos, ni por un automóvil. No hay canje en mi trabajo. Me parece estupenda esa posición y un ejemplo de dignidad humana, Pepe. Pude haber ganado dinero, no gané dinero. Sí pude ayudar a mis hijos a crecer, siendo un buen padre, creo que ha sido así, sin tener manual, porque no hay un manual del buen padre o de la buena madre. Cada uno lo va creando. Creo haber sido un buen padre, tengo una muy buena relación con mis hijos, ya son grandes, pero peleé siempre para que vivieran decorosamente, pero nunca me fui aspirante al lujo de nada. Pepe, de verdad te digo que ha sido un placer y una satisfacción enormes esta charla con vos, tan rica por todo lo que vos dijiste. Yo no necesité preguntar mucho. Pepe, yo te conozco, sé que no se necesita preguntar. Hace muchos años. Te explayás con mucha claridad, te expresás con mucha claridad y con mucha riqueza. En nombre de A Dónde Vamos TV, te agradecemos mucho, mucho tu presencia en el programa. Y gracias a ellos, a través tuyo, por darme esta posibilidad de por lo menos poder contar algunas cosas de las que muchas quedaron en el tintero, porque 72 años de vida en el mundo del espectáculo dan lugar para hablar horas, seguramente, no solo yo, cualquiera. Pero agradecido realmente. Esta charla en cualquier momento la retomamos para hablar de lo que no pudimos hablar hoy. Y yo, un último deseo mío va para toda la gente que pueda ver esto. Mire, yo le puedo decir muchas gracias por haberme dedicado este tiempo. Le puedo decir montones de maneras de agradecimiento. Mi mayor agradecimiento es desearles paz. Yo me despido siempre con mi loro calabrés, con un pedazo de pan, que es por lo que la mayoría de la gente lucha, con un pedazo de pan, con la palabra de paz. He plantado al día de hoy 140 árboles en distintas localidades y ya hay árboles que han dado fruto. Olivos, planto olivos, porque la palomita lleva la ramita de olivo de la paz. Entonces, mi última palabra es para todos ustedes, la paz. Gracias, Pepe Sabrián. Y seguimos con A Dónde Vamos TV.